Good evening, everybody. Buenas noches. Chicos, ¿me escuchan? Buenas Okay, guys, sí. welcome. Okay, sí, pues sí, ahí sí no tenemos problema de internet. Bien, chicos, welcome back. Thank you for being on time. Yo sé que faltan 2 minutos, así que les voy a apagar la cámara 2 minutitos en lo que les cargo la plataforma, ok. Si ustedes tienen que ir a traer agua o algo, feel free to do it, ok. Ya a las 8 cabalitas comienzo. Okay, guys, yes, now it's time. I'm just waiting for this to turn in. Okay, que se me encienda la cámara, permítanme. Permítanme, chicos. Ahora sí creo, chicos, ya me ven, ¿verdad? Okay. Okay, guys, sorry, welcome back. Yes. I'm going to start right now regarding the questions with the past of the verb to be. El día de ayer, si se recuerdan, vimos oraciones con el verbo to be, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver cómo hacer algunas preguntas utilizando el verbo to be, para qué nos sirven y demás. Okay. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. So, permítanme que cargue la plataforma. Okay. Well, guys, perfect. There are the questions with the past of the verb to be. ¿Cuál es el meaning del verb to be, chicos? Ser, estar o parecer. Thank you, Hazel. Good job. ¿Y el pasado del verb to be, cuál viene a ser? Estuve. Yes, but in English? Was and were. Was and where. Thank you. Entonces, cuando estamos hablando del verb to be, estamos hablando de algo que hicimos, algo donde estuvimos o algo que parecimos, ¿verdad? En un pasado. Entonces, cuando estamos hablando de ese tipo de questions, guys, they mean algo que nosotros fuimos, hicimos, estuvimos preguntándonos. Por ejemplo, ¿tú naciste en Nueva York? Sí, nací en Nueva York. No, no nací ahí. ¿Dónde es que tú estabas hace 10 años viviendo, por ejemplo? Ah, yo estuve viviendo en tal lugar. ¿Ok? Tenemos diferentes questions. Betsaida, number one, please. La question y the answer. Were you born in the USA? Yes, I was. No, I wasn't. Okay, thank you. Number two, Majo. Was your brother born in atrapada? ¿Cómo se dice? Atrapayo, 1984. 1984. 1984. Yes. Yes, Good. he was. No, he wasn't. Okay, thank you. Number three, Freddy. Were your parents born in
Incan. Incan. Yes, they were. No, they weren't. Thank you. Okay. Esas son las primeras preguntas. I want to know. ¿Qué tipo de preguntas son estas que acaban de leer? Yes or no. Okay. Yes or no questions. Good, Majo. ¿Por qué son yes no questions? Porque son de respuesta corta. Correct. Y porque literalmente solo podemos responder sí o no. ¿Qué nos están preguntando acá? ¿Tú naciste en Estados Unidos? ¿Sí o no? Literal. Ok, Isabel y Brenda, don't worry. Brenda, que sigas mejor. Ok, entonces, como les estaba diciendo, tienen acá dos únicas respuestas. Y literalmente nos están preguntando si hicimos algo, si parecimos algo en nuestro pasado, si estuvimos, si fuimos. For example, tú, quiero ver, bueno, was your brother born in 1884? ¿Tu hermano nació en 1984? ¿Sí lo hizo o no lo hizo? ¿Okay? Esos son el primer tipo de preguntas. Luego tenemos el otro tipo de preguntas, el number one. Where were you born? I was born in Korea. Thank you, Lupita, number two. When was he born? He was born in 1985. Good. And next one, Rosibel. What city were they born in? They were born in Seoul. Thank you. Okay, ¿qué tipo de preguntas son estas, guys? Yes, no. WH questions. Good. Una WH, ¿cómo la identificamos rápidamente? Porque inicia con una WH word. Entonces, siempre que inicie con una WH word, automáticamente ustedes van a identificar que es una WH question. Y le sigue el verb to be, ¿ok? Porque necesita un verbo la oración. ¿A dónde fue que tú naciste? ¿O a dónde fue que naciste? ¿O dónde naciste? La otra, when was he born? ¿Cuándo nació? What city were they born in? ¿En cuál ciudad fue que nacieron ellos? ¿Sí? Son WH questions. ¿Cómo la formulamos? Las WH. WH word plus was or where, dependiendo del sujeto, plus subject plus complement. ¿Ok? Esa es la fórmula que tenemos para una WH word. Y si solo la queremos hacer normal, una yes no question, únicamente vamos a eliminar, acá le voy a hacer el manchón, únicamente vamos a eliminar la WH word. Esto deja de existir. Y si solo seguimos de where en adelante, se convierte en una yes no question. ¿Se comprende ese punto? Ok. Basically, that is the topic, guys. Any question? ¿No hay preguntas? Teacher. Dime. Yo, teacher. Dime. Solo para la yes, no, solo vamos a eliminar la doble H question. Ya de ahí es esa misma. Ese mismo. Es la misma fórmula, sí. Solo vamos a eliminar la WH word y todo lo demás va a seguir normal cuando queramos hacerlo una yes no question. Si es una WH, sí, yo tengo una pregunta. Dime, Majo. Hola. Sí, Majo, dime. Esta semana vamos a terminar. Sí. ¿Verdad? Sí. Y vamos a hacer examen. No igual al de la última vez, pero sí. Nos va a dar un cuestionario. Ya les voy a explicar el examen. De hecho, ahí se los iba a explicar, ¿ok? Tranquilos. Ok, relacionado al tema, chicos, por el momento, ¿hay alguna pregunta? ¿No? ¿Todos estamos bien? Ok. Bien. Relacionado a lo que estaba preguntando Majo. El viernes terminan porque
no tuvimos clase el lunes, entonces nos toca terminar viernes, ¿sí? ¿Se acuerdan que el módulo pasado, para quienes estuvieron conmigo, yo los metí en breakout rooms y les hice 5 preguntas a cada uno? Y ahí les daba su nota, ¿sí? Para los que estuvieron conmigo. Ok, en este módulo es un poquito diferente, porque sé que ya se puede la metodología del examen, así que no lo voy a hacer así. Lo que voy a hacer es que voy a colocarles actividades que me incluyan todas las secciones. Digamos, yo les puedo decir, ok, quiero que les voy a dar 10 minutos para que me escriban un párrafo que incluya esto, esto y esto y esto y esto. Luego les puedo decir, ok, lo voy a mandar a breakout rooms, me van a preparar un roleplay en 5 minutos de este y este y este tema. Ese es el examen en este módulo. It's a little bit different, porque necesito que practice. ¿Se comprende? ¿Hoy sí, Majo? ¿Y si da los temas desde ya? No se los voy a dar tal cual, pero sí les voy a enseñar que va a salir al final de la clase. ¿Ok? Tan lindo. Of course. Sí, ok, de la sección 1 a la sección 3 es un párrafo. De la sección 1 a la sección 3 es un párrafo. Ese párrafo tiene que incluir un tema gramatical de esas 3 secciones, el que ustedes quieran, y va a incluirme todo el vocabulario de las 3 secciones. Es decir, si no me equivoco, voy a revisar para ayudarles. Quiero ver. Ok, digamos que vimos lo de los mapas. Sí, me acuerdo que vimos todo eso, entonces quiero ver. Ok. La primera parte del examen va a tener el topic gramatical de going to. Y tiene que incluirme el vocabulario de, por ejemplo, los lugares, las actividades, los mapas, de cómo dar direcciones. Ese es un primer punto, ese es el primer punto del examen. Y el otro punto del examen es que yo les voy a dar un roleplay o una situación, se van a ir en pareja y me van a preparar un diálogo de 1 o 2 minutos en base a la situación que les dé, utilizando todo en pasado. ¿Se comprende? Ese es el examen. Ya con temas. ¿Estamos claros? ¿Todos? Si estuviéramos más claros si superamos nuestra pareja desde ya. ¿Cómo? Estuviéramos más claros con nuestra pareja desde ya. Ok, pero cada me... quien. El problema es que me falta. La pareja la voy a dar un día antes. La voy a dar mañana, actually. Porque hay algunos que siempre están en clase, pero que por motivos personales no han estado. Entonces, no los quiero dejar sin pareja. Creo que van a ser parejas o tríos. Aún lo estoy viendo. Mañana les voy a dar eso. Ok, don't worry. Ok, ok. Ok, bien. Chicos, coming back to the topic, ya que hicimos la primera activity, les voy a enseñar la segunda. Bueno, la primera activity, mejor dicho. Permítanme. Bien, ¿qué va a ser la actividad? Les voy a poner en el chat de Zoom oraciones y ustedes me las van a crear, me las van a hacer preguntas. ¿Ok? Pati, no, Pati, la primera parte va a ser escrita, el párrafo, y lo otro va a ser oral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a poner oraciones en el chat y ustedes me las van a crear preguntas, me las van a hacer preguntas. ¿Se comprende? ¿Yes? Ok. Ok. Ta, 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 ta. Me dicen si ya les están cayendo al chat, please. Ok, Pati, si quieres me escribís en el privado después para que tú y yo nos pongamos de acuerdo, ¿sí? ¿Ya están recibiendo las preguntas, chicas? Bueno, las oraciones. Yes. Yes, okay. Yes, teacher. Solo debemos de ocupar esas palabras. Esa oración literalmente es la que tienen que convertir en pregunta. Solo con estas palabras. Ok. A menos que ustedes quieran... Sí. Escribirlas con WH y sacar más información, no hay ningún problema. ¿Alguien más me habló? Ok. Y
y me las van a poner en el chat de WhatsApp, as we usually do. Igualmente, thank you for sending the homework. Gracias a los que me mandaron la tarea. Okay, ahí están las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ahí están las preguntas, chicos. Tienen hasta las 8:30. Okay. Podemos usar la tabla de question y la otra, ¿verdad? Yes, las dos. Pueden utilizar las WH o pueden utilizar las yes, no. Lo único que, mi única condición es que tiene que incluirme todos esos elementos. Ok. Y si le quieren contestar, chicos, it's fine. Si quieren también agregarle la answer, it's going to be fine, okay?
Teacher, esto me sacó. ¿Me puede compartir de nuevo las oraciones? Of course. Hold on. Gracias. Te la puedo volver a poner en Zoom, ¿ok? ¿Ya te cayeron? Yes. Ok. Thank you, teacher. Welcome. Les quedan 5 minutos, chicos. Teacher, tell me. Al WhatsApp le vamos a enviar la foto o, Tipi, al, grupo. O al grupo. Al grupo. Okay. Thank you.
Okay, chicos, 5 minutes. Okay, Hazel, thank you. I'm going to start checking. Was I late? When were you sick? Was he surprised last week? Was he from Italy? Yes, Hazel, very good. Thank you. Okay, Hilma. Okay, Hilma, thank you. Demás, chicos, ya terminamos. Chicos, los demás. ¿Qué okay, chicos? ¿Ya? Regresemos, please. Everybody, please, regresemos. Rosibel, Carla, Eric, Lupita, Cele, Dani, Eric, Roberto, Majo, Jenny, José Luis, Patty, Hazel, Brenda, José David, Jocelyn. Regresando, chicos, please. Okay, perfect. Guys, everything is good with the topic? ¿Está claro el tema? ¿Sí? Yes. Okay. Bien, chicos. Vamos a hacer una activity. Es un juego, de hecho. Y les voy a enseñar el juego porque quiero saber si ya lo han jugado ustedes antes. Hold on. Okay. No sé si pueden ver la pantalla. Quiero saber si ya han jugado este juego. ¿O lo reconocen? Yes. ¿Quién ya lo ha jugado? Yes. No, pero por el anuncio se me dio okay. Con... Well, I'm going to tell you a little bit about this game. This game is called Guess Who, adivina quién, y es un juego en el que tú seleccionas o te dan un personaje y las personas te van a hacer preguntas para descubrir quién es el personaje. Okay? So that is what we are going to do right now. Yo voy a armar ahorita tres grupos y les voy a dar tres personajes famosos. Uno de ustedes va a ser el personaje. A esa persona, en privado, le voy a mandar la foto del personaje famoso y un poquito de la biografía. Los demás del grupo tienen que hacer preguntas sobre, bueno, preguntas para adivinar quién es el personaje famoso, ¿sí? Entonces tienen que preguntarle y la persona les puede decir yes or no, únicamente. La única ventaja que van a tener es que la persona, después de 5 preguntas, les puede dar una oración o un poquito de información de la persona famosa. ¿Se comprende? ¿Sí? Ok. Me pueden hacer ahorita 3 preguntas de los personajes, pero no me van a preguntar quiénes son. Pueden hacerme 3 preguntas generales de los personajes, a mí. ¿Quién es su papá? El personaje. ¿Cómo que quiero mi papá? Ok, hold on. Ah, no, le voy a dar yo 3 pistas mejor. Pista número 1, todos los personajes ya se murieron. Todos los que le voy a dar están muertos. Número 2, todos son... No. Todos son famosos de antes de los 2000.
Están solo de un número. ¿Cómo? ¿Cómo? Que es un rubro. Que es un rubro. No lo o sea, escuché. Que sean solo solares. Ah, no, no, no. Están mixeados. ¿Ok? Esa es la segunda pista. Y la tercera pista es que todos ellos tuvieron al menos un escándalo en Hollywood. O son conocidos por algo escandaloso en Hollywood. ¿Ok? Bien. Voy a decir, bueno, los voy a mandar a los breakout rooms. Voy a entrar con ustedes al breakout room. Ahí vamos a seleccionar a la persona que va a ser la persona famosa. Y obviamente, como su personaje está muerto, le van a preguntar todo en pasado. Y recuerden que como la persona solo les puede decir yes or no, solo van a hacer yes, no questions. With the verb to be or in general. ¿Se comprende? Ok. Vámonos a breakout rooms, guys. ¿Cuál era la segunda pista, chicas? Todos están muertos, son famosos antes del 2000 y tienen un escándalo en Hollywood. Gracias. Welcome. Okay. Personaje puede dar una pista, como decir yo nací. Entonces hay que elegir quién va a ser el personaje. Hello, hello. Yo, okay, ¿quién va a ser de aquí la persona? No debo de hacer nada, ¿verdad? Tú vas a tener la info. Tú le vas a decir si sí o si no de lo que te pregunten. Ah, sí, pues mándemela a mí. Ok. Una no sé. Condición, no le pueden preguntar, sos tal persona. O sea, tienen que hacer preguntas antes para llegar a la conclusión que es tal persona, ¿ok? Ok. Ok. So, Majo, I already sent you the picture. Ya te mandé la ahora foto. Me va a mandar mail. Sí, pi. Aquí al Zoom, pero en privado, te lo estoy mandando todo. No, hombre, mándame el WhatsApp, es que no veo aquí. Oh, Está perdón, lento. Es que no tengo el WhatsApp abierto en la compu. Hold on. Ah. Pero guíñame el ojo si es Michael Jackson. No. No, no es Michael Jackson, thank you. Ok, mándame un WhatsApp ahorita, please. ¿Y les voy a poder dar yo pistas o cómo? Cada 5 preguntas les puede dar una pista. Ah, si no adivinan son pollos. Vaya, pilas pues. Ok, ya te mandé a WhatsApp. Ya la vi. Ok, ya vi que sé quién es, ¿verdad? Ya. Ok, perfect, thank you. Hello, hello. Okay, chicos, permítanme. Okay, sorry, no sé por qué nos estaban grabando los breakout rooms. Okay, chicos, ¿quién va a ser de aquí la persona asignada? Yo no sé nada de Hollywood, así que no creo que no voy a poder hacer preguntas. Ok, chicos, una persona rápido, please. Ok, Hazel, you're going to be the person, ok? Hazel? Ok, Hazel, mándame un WhatsApp, please. Para mandarte ahí la información.
Okay, ¿ya te cayó, Hazel? ¿Ya ubicaste quién es? Okay. Ahorita reviso, teacher. Okay, thank you. Debe poner un personaje más difícil. ¿Cómo? Ya lo adivinamos. Ya las cuatro preguntas. Sin ayuda. Son pilas estos bichos. Ok, ya. Deme otro personaje más difícil. Ok, permítanme. Ok, hold on. Te lo voy a escribir en el chat. Aquí yo busco la biografía, no se preocupe. Ok, ya te lo puse. Ah, esto está difícil, bicho. Ok, good job. Pilas, comienza mi pregunta. Ok, hola, hola chicos, ¿quién va a ser de aquí la persona? Bien, la persona, mándeme un mensajito ahorita, please. Chicos, ¿quién va a ser de aquí, por favor? ¿Alguien me puede contestar? No lo he hablado, no lo habíamos entendido así, le habíamos entendido que usted iba a enviar el mensaje. Sí, por eso, pero necesito saber quién va a ser la persona a la que le voy a mandar el mensaje. Para que esa persona tenga el personaje y los demás empiecen a preguntar. Ajá. Habíamos hablado para nada. Ok, Gil, me te lo voy a enviar a ti. Está bien. Okay, para que no estén perdiendo el tiempo. Hold on. Chicos, igual se me dan con la cámara, porfi. Hold on. ¿Gilma, ya te cayó la persona? Sí, ya. Ok, comencemos pues. Thank you. Ahí van, mija, ahí van. Ya casi van a adivinar. Wow. De preguntar, bien. Paco Flores. No. You cannot do that. No puedes preguntar así. No pueden estar tal persona, la idea es que pregunten. Was he born in bla 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 bla? Where he bla bla was he bla 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 bla? Where bla 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 bla. No así, así a lo loco. Okay. Pilo, pregúntame bien. Was he writer? ¿Es escritor? Bueno, fue escritor. No. No. Remember que ya dijimos a lo que se dedicaba. Yo les quiero dar más pistas, pero aquí está la mija, así que no puedo. Was he a president? Yes. Mauricio Funes. No. No pregunten así, chicos. No lo pueden preguntar así. Es que no le quería decir si ese era el personaje. No estaba preguntando si era. No le estaba preguntando okay, la característica. But make the full question. Was he Mauricio Funes? Yes, he was. No, he wasn't. Así. No, no soy el Mauricio.
Was he Maximilian? Yes, I got it. Toma el grupo más. ¿Qué más adivino? Lo siento. Ahorita le voy a dar otro. Ya, finish. No, son tres, don't worry. Ahorita te estoy mandando el otro. Is alive. Oh, ya te lo mandé. Comiencen. Were you a boy? What? Were you a boy? Was he a boy? England. Oh, where? Okay, ya te capté la pregunta, sorry. Me disculpo. I born in London, Reino Unido. Was he a boy? What? Was he a boy? No. Is a woman. Yes. No, esa pregunta no está bien formulada. Me preguntó algo, Selena. No, hablando de mi mente, estaba nada más. No, pero hábleme a mí. No, 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 sí. Is he alive? Mal formulada. Están formulándomelas en presente, en pasado. Porque cada vez que me formulen una pregunta en presente, Majo no les puede dar una pista. Majo, cuando te pregunten, ¿nació en tal lado? No les puedes decir a dónde nació, por ejemplo. Okay. Solo yes or no. Por estarla formulando en presente. Me tengo, teacher, me tengo que salir. Le voy a dar la información a Freddy para que le pregunten a él, teacher. Okay, me tengo que retirar. Okay, Freddy, thank you. Okay. Thank you, Hazel. No hay problema. Okay, Freddy, solo que no te pregunten en presente y que no te digan tal persona, sino que te formulen toda la pregunta, ¿ok? Bueno, bueno. Está bien. Es youtuber. Oh. Recuerden que igual así es. Estoy pista, tío. Ya me dieron el primero. Bueno, okay, reporte. Yo te mandé el segundo. Sí, en el segundo está. He is actress. Oh. ¿Más?
el gordo Max. Is not in other countries. Remember, es en pasado y no me pueden decir esta persona, sino que hagan preguntas completas. Was. ¿Qué les dije? Was a reporter, no. Ya estoy. Sí, ya las últimas ya preguntaron bien. Acá tenemos, ve. El respaldo que teníamos la fórmula aquí para ir preguntando. Y ya adivinaron. ¿Ya adivinaron esa? Ok, te voy a poner el último. Yes. Ay. El grupo que más adivina que no haga examen, ¿verdad? No lleva tareas. Vaya, adivinen. Was he a man? ¿Cómo fue la última palabra? Man. ¿Y en español? Pilas, pues, dígame. Si no, no le digo. Was he a man? ¿Cuál es su... ¿su qué? Él era un hombre, creo que querías decir. Uh-huh. Ah, no lo había entendido. No, y wasn't. Entonces, were you a woman? Yes. Okay. Was she a singer? No. Was she an actress? No. Was she alive? No. Was she expressing? ¿Cómo? Presidente. Ah. No. Was she a Mexican? No. Where was I born? I born in Francia. I born? In Francia. I was born in... I was born in Francia. In France. In France. I was a singer. No, I wasn't.
Was she a model? A ver. No, I wasn't. Pero ya preguntaron 5 veces, pa. ¿Están dormidos, bichos? Pregunta. Vamos a ver una pista. I was dedicated to moda. ¿Cómo se dice moda en inglés? To fashion. I was dedicated a fashion. Was she? Ok, chicos, solo voy a esperar a que regresen sus compañeros. En 15 segundos. Ok, ¿ustedes terminaron de averiguar, Majo? ¿La última la averiguaron? Ok, yes. Good. Ok, good. La... Daniel es la pista de Blue 3000. I see that, ok. En el caso del grupo de Freddy, ¿cuántos adivinaron, Freddy? ¿A quiénes tenían? Tell me. First, Walt Disney. Walt Disney, okay. Second, Isabel II. Reina Isabel II. The Queen Elizabeth II. Okay, good, Freddy, thank you. En el caso de Hilma, which ones, ¿cuántos adivinaron y a quiénes tenían? Two. And the first... was Isabel second and the next Maximiliano Hernández Martínez. Solo Coco Chanel. Mm-hmm. Y en el caso de Majo, we had to Maximiliano Hernández Martínez, Coco Chanel, Marilyn Monroe, and ¿quién más? Reina Isabel II. Yes, they got 4. Ellos estaban preguntando así, it's a pretty good job team, ustedes no llevan tarea el día de mañana. Yes. Okay, so la tarea no la llevan, y just to make sure, hold on. Uy, no me abre la sesión de ustedes, chicas. Okay, pero eran Majo, estaba Dani, estaba Betsaida. Elena y estaba Elena y estaba Dele, Lupita. Estaba Patricia. Patty, okay. Y estaba Eric Ronaldo. Okay, perfect. Bien. So guys, ustedes no llevan tarea, okay? Pretty good job. Los felicito a los grupos que estaban haciendo bien las preguntas. Escuché que estaban was he born in bla 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 bla. Where were he born? Where he lived, when was his first, blah, 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 blah. How old was he when, blah, 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 blah. So, ese es el tipo de preguntas que se recomiendan hacer, guys, okay? Because those ones help you a little bit to make, how can I say? To make the context more understandable, okay? Bien. Como tarea para las personas que van a llevar tarea, anoten, por favor. Igual, las que la quieran hacer, it's going to be good. Bien, como tarea, chicos, van a buscar su personaje favorito en la historia, quien sea.
Y ese personaje, ustedes le van a hacer 15 preguntas de su pasado. Personaje que quieran, no importa, puede ser hasta Mickey Mouse, it's fine. Pero van a hacer preguntas de su pasado. Si pudieran hacerle 15 preguntas, ¿qué le preguntarían? Preguntas WH y yes, no questions. With the past of the verb be. ¿Se comprende? Y eso lo vamos a mantener en audio. Eso en privado. Eso sí, me lo mandan al chat de WhatsApp. Solo las 15 preguntas sin el audio, ¿ok? Only verb to be or this. You can use both verbs. Preferiría que fueran solo con el verb to be, pero pueden hacer de los dos, está bien, para que practiquen. ¿Sí? Solo les voy a pedir un favor, chicos. Algunos yo creo que tienen las oraciones desde temprano, desde las 5 de la tarde, y se esperan a 2 minutos antes de la clase para mandármelas. Si las tienen temprano o las sacan de la madrugada, mándenmelas a la hora que sea. Pero si las tienen desde antes, no me las manden 2 minutos antes de la clase, ¿ok? Mándenmelas en lo más que las terminen, porque me tardo mucho más en revisarles. Digamos, creo que Majo me mandó una tarea como a las 5 de la mañana, entonces fue como, ok, ya me levanté y se la logro revisar rápido, así no la tengo mucho en espera, ¿ok? So, prefiero que me las manden a las 5 o 2 de la mañana, it's fine, pero traten de no mandarme las 5 minutitos antes de la clase, porque es mentira, no las voy a revisar hasta sino el siguiente día y me voy a atrasar, y hasta pierdo los chats a veces, ¿ok? So, please, that is a must. Bien. ¿Tienen preguntas con el tema? No? No. Ok. Voy a armar parejas. Bueno, les voy a dar chance al grupo que ganó de armar su trío. Pueden armar trío si gustan. Al grupo que ganó. Van a tener esa ventaja por haber ganado. So, girls, ustedes pueden elegir. Betsaida, puedes elegir 2 personas. Majo puede elegir 2 personas entre ustedes, whatever. Betsaida, Dani, las que estaban en ese team, así que las escucho. Que empiecen las demás. A ver. Así yo las pongo yo. O yo hago las parejas. No vaya. Yo voy a elegir con Betsaida y con, quiero ver, con Daniela. Ok, so Betsaida y Dani están con Majo. Celia, ¿con quién elegirías tú? ¿Con quién sea? Ok, Celia, bien. Ok, quiero ver. La voy a terminar. Oh, quiero ver quién estaba más ahí. Lupita, ¿tú también estabas en ese grupo? Con nosotros estaba. Ok, estaba con ustedes. Ok, good. Patricia estaba en nuestro grupo. Pati, ¿tú quieres elegir dos personas de pareja o con quien sea? Con quien sea. Ok. So, ok, entonces solamente estaríamos Betsaida, Dani y Majo, ustedes sí ya tienen su team. Y los demás chicos, pues yo los selecciono el día de mañana, ¿ok? Como ya tienen su team con tiempo, el examen les toca más difícil. Ah, no, esa es trampa. Ok, chicos, ya bien. Deshacemos el grupo ahorita. Hagan la activity, please. Por favor, hagan la tarea. Yo sé por qué les digo. Estudian bastante para la clase, ¿sí? Y los voy a ver el día de mañana, ¿ok? So, only that has been all, guys. Hope you have a very nice evening. Take care and see you tomorrow. Bye-bye. Cuídense. Bye. Bye.